la corrupción, sobre todo el asesinato de los compañeros periodistas y mire, el que más duele es el de esta jovencita de 23 años, excompañera de nosotros de Grupo Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva, con un servidor que en muchas ocasiones estuvo en nuestro espacio dando la nota, contándonos los sucesos, y hoy, pues simplemente 8 balazos y la mataron. ¿Y qué hace la autoridad? Absolutamente nada. En el Senado de la República están por determinar quién va a ser el nuevo fiscal o el fiscal anticorrupción. Y mire, no toman la decisión, se siguen aplazando las cosas. Tienen un comité de acompañamiento para que les ayude a revisar las cosas. Y ya que el comité de acompañamiento el día de ayer dijo que pues hay 4 candidatos muy fuertes y de los 23 que quedaban y que pues más valía desechar a los demás. Bueno, no, en todo lo contrario, con la finalidad de retrasar las cosas, se ponen a revisar los 23 expedientes y ya ve algunos de ellos, gente deshonesta que inclusive se fusila copia, se roba la propiedad intelectual de otros para hacer sus discursos y no pasa nada. La impunidad en México está de ese tamaño. Pero en el Senado de la República, ¿qué están haciendo? El día de hoy vamos a platicar con el senador Armando Ríos Peter. Perdóneme que sí estoy un poco molesto, enojado, inconforme, porque no encuentro de qué manera como sociedad podemos hacer que esos pillos que han llegado a la administración pública dejen de existir y de estar. No le encuentro la solución. En el Senado de la República, que tienen la posibilidad de crear una fiscalía anticorrupción que ataque de manera inmediata esta situación, bueno, pues la están haciendo lo más cansada y lenta posible. Esa es mi apreciación. Vamos con el senador Armando Ríos Peter, ya está en la línea. Le agradezco mucho al señor senador, quien es presidente de la segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y Educación, allá en la Cámara de Senadores, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador Armando Ríos Peter, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto estar contigo y con tu amplio auditorio. Muy buenas tardes. Muy preocupado, senador. ¿Qué está pasando ahí con la comisión? Supuestamente ya había 4 candidatos de los más fuertes, ¿no? Entre ellos, tengo entendido que estaba Manuel Ayivis Pelayo, un personaje que tiene un currículum impresionante. Está el sobrino de Diego Fernández de Ceballos también, que es José Fernández de Ceballos y Torres. Entre ellos, 4 personas ejemplares y regresan a esto de revisar todos los expedientes. ¿Qué está pasando? Se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer el Senado, mi querido Eduardo, que es revisar los expedientes de cada uno de ellos. Si no los revisara el Senado, pues tendríamos a gente como la que tú describías, que copió, que pues se fusilaron los mismos textos y los presentaron. Entonces, es el trabajo que le toca hacer a los senadores y a las senadoras, en este caso, que están en la comisión de, bueno, las comisiones unidas, tanto de justicia como de anticorrupción. Ya hay un dictamen en el cual hay 23 personas que están pues en condiciones de poder ser aprobadas, y al mismo tiempo también ha habido un comité de acompañamiento compuesto por ciudadanos que han calificado a los 23 y que han dicho, bueno, de estos 23 hay 4 que desde la perspectiva de ese comité de acompañamiento serían los que tendrían los mejores credenciales. En eso estamos. Seguramente en los próximos días habrá una definición de parte de la Junta de Coordinación Política y tendremos, yo espero, al mejor hombre o a la mejor mujer en el encargo, que me parece que es el más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo te doy mi posición. Hay gente muy valiosa, pero me preocupa que en este momento, pues el tamaño, la necesidad de combatir la corrupción, pues no solamente va a descansar en un hombre o una mujer que por tamaño, por escala que tenga, sino que tenemos realmente que apostarle a que progresivamente el sistema
Sistema Nacional Anticorrupción pues se vaya consolidando, porque también, así como te describo todas estas actividades, pues ha habido voces también de parte de la sociedad civil que tienen preocupación de que esta Fiscalía Anticorrupción no tenga instrumentos suficientes todavía para atacar este flagelo. En eso es en lo que estamos, Eduardo, y bueno, es importante que lo sepa la gente que nos escucha. Senador, lo que me estás diciendo es que están siguiendo el procedimiento para que no vaya a ser que luego, por no haber cumplido con lo que establece la norma, les echen para atrás el procedimiento, y que el Senado está siendo cuidadoso de este tema. Bueno, digamos, no lo quiero plantear en términos burocráticos de seguir, digamos, lo reglamentado, que eso, pues, por obvia razón se tiene que hacer. No, más bien, yo creo que es un nombramiento delicado, extraordinariamente importante. Y bueno, si bien hay hombres y mujeres que tienen currículos importantes, pues me parece que, o yo te doy mi opinión, ¿verdad?, como senador, claro. Yo creo que nos falta un poco más de, nos faltó un poco más de presencia en gente que tenga un liderazgo más contundente, por lo menos en términos de las percepciones de la ciudadanía, para combatir ese flagelo. Esa es un poco la impresión, no desacredito a nadie, yo creo que eso es lo que falta en este momento, donde la corrupción pues está en el primer lugar de las encuestas como uno de los, digamos, de las críticas, de las necesidades ciudadanas, y bueno, pues creo que tal vez haber hecho una mucho mayor revisión, creo que el proceso de hacer que solamente sea de quienes se inscriban, yo soy de los que piensan que el Senado debió haber ido más a buscar a tal o a cual persona, invitarlo para un encargo que le presentaba la República. En fin, yo tengo otra forma de pensar el procedimiento. Pero ese es el procedimiento que mis compañeros y mis compañeras se dieron, fue el que fue votado y ese es que la mayoría planteó. Ahora, queremos que esté el mejor hombre o mejor mujer, y en ese sentido, pues, es el trabajo que se está haciendo. Estamos buscando que sea cualquiera de los cuatro, o sea, cualquiera de los 23, pues sea quien cuente con las mejores y mayores credenciales para estar, te reitero, en el encargo más importante del sistema. ¿Quién es el que investiga los hechos de corrupción cuando son punibles, cuando hay penas, cuando hay que meter a la cárcel a la gente? Pues es el fiscal anticorrupción, no es un cargo menor, y me parece pues que el Senado no está trabajando, y creo que lo está tratando de hacer adecuadamente. Senador Ríos Peter, obviamente el tener cuidado, tener precisión en lo que se está haciendo, porque es un encargo que va a durar pues varios años por principio de cuentas, el que llegue a esta posición, tengo entendido, y seguidamente este va a tener un poder gigantesco, ¿no? Te ruego me disculpes, pero se corta, no estoy entendiendo la frase, te ruego me disculpes, pero se está cortando. A ver, ¿cómo me escuchas ahora? Es que como que se entrecorta. Se entrecorta. A ver, esta pregunta que te estoy haciendo es que el puesto que están por definir es de suma importancia, dado el poder que va a tener este fiscal. No es solo la corrupción per se, sino la persecución de esta corrupción, por un lado, y que los funcionarios públicos que vayan a perseguir esta corrupción, pues no se corrompan al no hacer lo que tienen que hacer. La ruta crítica para que se tome la decisión, ¿va a ser en este periodo legislativo o se va a seguir aplazando, senador? No, es indispensable que una vez que ya está avanzado el proceso, que ya se ha hecho pública pues las audiencias, que ya se ha votado el dictamen, que ya está en la Junta de Coordinación Política, yo creo que sería totalmente equivocado el querer prolongar mucho más esta decisión. Yo lo veo como algo que tendrá que ponerse a votación, como digo, en lo inmediato. Es falta todo el siguiente mes para que termine el periodo ordinario, pues no deberá de pasar del 30 de abril, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones, cuando esté votado quien sea el hombre o la mujer encargado de la Fiscalía Anticorrupción. Yo estoy, en mi caso, como integrante de estas comisiones, pidiendo que me den, por ejemplo, las calificaciones que generó este comité de acompañamiento, que te debo decir con ojo crítico y tratando de ser claros en cómo se ha ido haciendo esto. Pues ellos anunciaron que
preferían a cuatro personas, cosa que no les critico, esa es parte de la tarea que les habíamos pedido de manera honorífica que hicieran, pero a mí todavía me falta, como senador que habrá de votar esto, pues saber qué le puso de calificación a cada quien y tener un poco más de conocimiento de por qué calificó de tal o de cual manera a X persona, porque siendo ciudadanos no quita que son posiciones subjetivas, pues que uno tiene que saber por qué le pone 10 a Eduardo Ramos Fuster, por qué le pone 6 a Armando Ríos Peter. Pues me parece que es importante para, con toda transparencia y con los mejores elementos, saber quién es el mejor hombre o mujer que podamos poner ahí de frente. Esa información yo por lo pronto todavía no la tengo, es indispensable verla, y me parece que lo tienen que conocer los 128 senadores y senadoras, y obviamente la opinión pública, en tanto lo que se buscó con este Comité de Acompañamiento Ciudadano, es que la ciudadanía pues esté enterada, esté en conocimiento del por qué están priorizando a alguna persona por encima de otras. Eso, el día de hoy, y lo comento porque tú decías que hay cuatro, bueno, pues me parece que fue un exceso de comunicación, porque todavía está pendiente esto. Hay que presentarlo, hay que pedirlo, para que el proceso de decisión sea no solamente el más transparente, sino el más confiable posible. Pues me está quedando muy claro, senador Armando Ríos Peter, aquí pecaron de exceso de información, como bien dices, porque si es un comité de acompañamiento, no les correspondía a ellos haber dado los nombres, debieron primero haber ido con la comisión del Senado para exponer todo lo que ya tenían, y que fuera la misma comisión la que hiciera o no el anuncio. Y me queda muy claro el porqué, la molestia de que lo hayan hecho de esta manera. Si me permite, senador Armando Ríos Peter, te vamos a buscar la próxima semana para que nos comentes cómo va el avance, porque es de suma importancia que ya se tome esta definición. Mira lo que está pasando con los periodistas, no tiene nombre, ¿eh? Dicen algunos que cuando se sale el río de su cauce, pues ocasiona muchos problemas, ¿no? Y yo creo que efectivamente nuestro México se está desmadrando. Pues sí, digo, yo no podría diferir contigo en ese tema, el hecho de que hayan asesinado a Miroslava a veces, te lo digo porque mi padre fue periodista, bueno, él se dedicó al periodismo, a la profesión a la que yo le tengo un profundo respeto, agradecimiento, cariño. Pues cuando pasan esas cosas como ha ocurrido en Chihuahua, pues indigna porque se pone en juego la libre profesión, pero especialmente la libre posibilidad de que la sociedad esté informada. Entonces, pues son momentos críticos para el país. La violencia pega duro, y le pega duro a la ciudadanía. Y bueno, si no tenemos instrumentos institucionales para combatirla, la violencia no se origina así como así. Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con funcionarios que están metidos con la actividad criminal. Esa es la verdad. Y sobre todo con la impunidad, senador. Bueno, digamos, la corrupción como una de las caras de una moneda que por el otro lado tiene la impunidad. Ocurren hechos y quedan en el olvido. El hecho de que esto haya ocurrido en Chihuahua pues es terrible, pero solamente retomemos que en Veracruz van 27, llevada la contabilidad de 17 integrantes de esta importante profesión. Entonces, es un problema que está instalado en el país, es un problema que le pega a periodistas, pero que le pega al ciudadano común y corriente, y que cuando no se castiga, pues precisamente puede hacer lo que quiera en sus fueros, ya sean los que se roban el dinero público, ya sean los que cometen actos criminales en contra de la gente. Pues si nos los permite, senador Armando Ríos Peter, y abusando de la amabilidad que siempre has tenido con nosotros, te vamos a buscar la próxima semana para informarle a nuestra audiencia. Es un honor, Eduardo, y es importante tener este conocimiento de la gente, porque repito, el tema del combate a la corrupción pues es una prioridad para ellos, y nosotros tenemos que chambear aquí sobre este tema. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente. Es el senador Armando Ríos Peter, senador independiente, allá en el Senado de la República, con todas estas broncas que trae el PRD, bueno, pues ya son senadores independientes también. A ver cómo les va con lo de los presupuestos. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.